Es lo que nos dice el producto de matriz, que estos dos elementos tienen que ser iguales y el producto final será de orden 2 por 2. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No. Ya. Uno. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una matriz A. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1. Y una matriz B. De orden. Con elementos 2, 1, 4, 5, menos 2, 1. Un ratito, me esperan, por favor. Ya, ahora sí van a disculpar. Bueno, decíamos que tenemos estas dos matrices y nos pide calcular el producto. Ah, por favor. Bueno, sabemos que tiene condición para que se pueda hacer este producto. Tiene una condición, a ver, que la vimos hace rato. Entonces vamos a verificar si cumple esa condición. ¿Cómo? Haciendo el análisis de forma. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos dice A por B? Calcular A por B. Vamos a ver, ¿de qué orden es la matriz A? Tiene 3 filas y 3 columnas, ¿no? Es de orden 3 por 3. ¿Y la matriz B, de qué orden tiene? Tiene 2 filas y 3 columnas, ¿no? 2 por 3. Entonces verificamos cuál es la condición, que el número de columna de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Como podemos ver, no son iguales. Entonces no cumple la condición. Por lo tanto, esto no se puede hacer. ¿Ya? Nos evitamos hacer lo que nos pide, pues, ¿no? Las operaciones. Exacto, las operaciones. Se vean las palabras. Gracias. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Con esta otra. B. Puede tener los elementos 2, 1, 1, 3, 4, menos 5. Y ya. Para que pueda hacer. Bueno, tenemos este otro ejemplo, que es lo primero que tenemos que hacer, un análisis de forma. Bueno, ¿qué nos pide? A por B. Vamos a ver si cumple la condición del producto de matriz. ¿De qué orden es esta matriz? Dijimos que era de 3 por 3, ¿no? ¿Y de qué orden es la matriz B? ¿Cuántas filas tiene? Tiene 3 filas. ¿Y cuántas columnas tiene? 2. 3 por 2. Bueno, ¿cuál dijimos que es la condición? Que el número de columna de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Vemos que son iguales. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Una matriz de 3 por 2, ¿no? Obviamente que este dibujito no va, digamos, solamente para que me entiendan. Ya. Entonces, sí cumple, ¿no? La condición del producto de matrices. Entonces, pasamos a resolver. ¿Ya? Entonces, solución. Nos dice A por B. Bueno, ¿cuál es la matriz A? La vamos a copiar primero. 1, 4, 2. 2, 5, 3.
3, 6, 1. Y la matriz B es 2, 1, 1, 3, 4, menos 5. ¿Ok? Entonces, el producto de estas dos matrices, ¿cómo se determina? Nos tiene que quedar una matriz de 3 por 2, ¿no? Bueno, voy a hacer con otro color porque está más pinta. Ya. ¿Cómo hacemos el producto de los elementos? Bueno, vamos a multiplicar. Para ya el primer elemento, vamos a multiplicar el primer elemento de la primera fila y la primera columna por el primer elemento de la primera fila de la primera columna de la otra matriz. Entonces, ¿qué sería? 2 por 1, 2. Lo vamos a ir anotando a un ladito. Entonces, ese número le vamos a sumar el segundo elemento de la primera fila con el primer elemento de la segunda fila de la otra matriz, que sería 2 por 1, 2 también, más 3 por 1. O sea, va así, 1 por 2, 2 por 1, 3 por 1. Así, ¿me entiendes? Para el primer elemento. Entonces sería 2 por 1, 2. Más 2 por 1, 2. Más 3 por 1, 3. ¿Cuánto da eso? 3 más 2, 5 más 2, 7. ¿Ya? Ese es para el primer elemento. Para el segundo elemento es lo mismo, pero con la segunda columna. ¿Ya? Para hallar el primer, mejor dicho, para hallar el primer elemento vamos a ocupar la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. ¿Ya? Se va multiplicando y a la vez sumando. Bueno, ya hicimos el primer elemento. Ahora, para hallar el segundo elemento, vamos a usar la misma fila de la primera matriz, pero esta vez la segunda columna, porque va a ir en la segunda columna, ¿no? La segunda columna, multiplicamos entonces 3 por 1, 3, vamos anotando un ladito, más 2 por 4, 8, más 3 por menos 5, menos 15. Y eso que nos da igual, 8 más 3, 11, menos 15 es menos 4. ¿Ya? Entonces, como ya no tenemos más columnas, quiere decir que de este producto ya no hay más columnas, sino que pasamos a la segunda fila. Y lo mismo, de la primera matriz vamos a usar la segunda fila, porque va a ir en la segunda fila el elemento, y como vamos a hallar el primer elemento de la columna, usamos la primera columna. ¿Listo? Entonces multiplicamos 4 por 2, 8. Más 5 por 1, 5. Más 6 por 1, 6. Esto es 11 más 8, 19, ¿no? Ok, ahora para hallar el elemento de la segunda fila y segunda columna, usamos de la primera matriz, la segunda fila, la segunda columna. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Se va borrando. 4 por 3, 12. 5 por 4, más 20, ¿no? Y 6 por menos 5, menos 30. Esto de acá es 32, menos 30 es 2, ¿no? Ok. Bueno, ya no hay más columnas, entonces quiere decir que acá ya tampoco va a haber más columnas. Pasamos a la siguiente fila. Vamos a hallar el elemento de la tercera fila, primera columna. ¿Ok? Entonces nos vamos a la primera matriz. Tercera fila y primera columna. ¿Qué sería? 2 por 2, 4, más 3 por 2, 6, más 1 por 1, 1. ¿No? ¿Estamos bien? 6 más 4, 10 más 1, 11. Ok. Ahora, vamos a hallar el elemento de la tercera fila, segunda columna. Bueno, nos vamos a la primera matriz,
la tercera fila y de la segunda matriz, segunda columna. 2 por 3, 6, 3 por 4, más 12, y 1 por menos 5, menos 5. Entonces, esto quedaría 13, ¿no? 13. Y ese sería el producto final. Y vemos de qué orden es esta matriz. Tiene 3 filas por 2 columnas, ¿no? Y vemos nuestro análisis de forma, ¿cuánto tenía que quedar el orden? 3 por 2. Y nos quedó 3 por 2. Entonces, está bien. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, ¿todo claro? Clarísimo. Bueno, entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, a otro tema. Una de las cosas que más le dice el ingeniero, bueno, que les pregunta si una, si la multiplicación de matrices es conmutativa. Bueno, la respuesta es no, no es conmutativa. ¿Por qué? Bueno, A por B no va a ser igual a B por A, ¿ya? Esto lo vamos a ver en un ejemplo. A ver, haciendo esto, a ver si tenemos una matriz, qué sé yo, A, de orden 2 por 3, y una matriz B, de orden 3 por 4. ¿Cuánto nos quedaría este producto? El orden final sería 2 por 4, ¿no? Y aquí, reemplazando B, 3 por 4, y A, el orden, ¿cuánto sería? 2 por 3. Podemos ver, ¿estos dos son iguales? No son iguales, ¿no? Entonces, si no cumple esto, entonces no, simplemente no es. Bueno, pero mejor explicado lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una matriz A de 1, menos 2, qué sé yo, 3, 0, y una matriz B, 2, 1, menos 1, 0, cualquier número, son ejemplos. Bueno, primero vamos a hacer el primer lado, ¿no? Vamos a ver si AB es igual que BA. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a hacer este lado. AB, ¿a qué es igual? Voy a cambiar de marcador. Ya. AB, ¿qué vendría a ser? 1, menos 2, 3, 0. Y BA sería 2, 1, menos 1, 0. ¿Pueden ver bien? ¿Me confirman, porfa? No tengan miedo de hablar, chicos. Ay, ya se va a acabar el tiempo. Si se corta, después de 5 minutos retornamos, ¿ya? Bueno. Bien, no te preocupes. Ya, gracias. Primero tenemos que hacer el análisis de forma, ¿no? Antes de hacer en mano. Análisis de forma de AB. ¿De qué orden es la matriz A? De 2 por 2, ¿no? Y la matriz B es de 2 por 2 también. Son iguales. El número de filas, el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz son iguales. Entonces nos va a dar una matriz final de orden 2 por 2. Ok, como cumple podemos seguir haciendo operaciones. Eso es lo primero que tienen que hacer, yo me olvidé. Bueno, hacemos operaciones entonces, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Para ya el primer elemento tenemos que multiplicar todos los elementos de la primera fila de la primera matriz con los elementos de la primera columna de la segunda matriz. Entonces tenemos 2 por 1, 2. Menos 2 por 1, menos 2. 2 menos 2, 0.
Ok, para el segundo elemento sigue siendo la misma fila, pero diferente columna, ¿no? Vamos a tomar esta columna. 1 por menos 1, menos 1. Menos 2 por 0, 0. Entonces nos quedó menos 1. Ahora nos pasamos a la segunda fila. Multiplicamos 3 por 2, 6. 0 por 1, 0. Entonces nos quedó solamente 6. 3 por menos 1, menos 3. 0 por 0, 0. Nos quedó menos 3. Bueno, ya tenemos el resultado de A por B, ¿no? Ahora vamos a ver B por A. Ya, no tiene, se supone que nos tiene que salir igual a E. Si no nos sale es porque no es conmutativa. Bueno, la matriz B tiene elementos 2, menos 1, 1, 0. Y la matriz A tiene 1, menos 2, 3, 0. Bueno, entonces, hacemos operaciones. 2 por 1, 2. Más menos 1 por 3, menos 3. Entonces nos queda menos 1. Ahora para el segundo elemento, 2 por menos 2, menos 4. Más 0, menos 4. 1 por 1, 1. Más 0, 1. 1 por menos 2, menos 2. Más 0, menos 2. Ahora nos fijamos. Estas dos matrices finales, ¿son iguales? No son iguales. Entonces queda demostrado que estas dos que no pueden ser conmutativas, ¿no? El producto de dos matrices no es conmutativo. Entonces, ¿alguna pregunta? Que borré sin querer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Para que pasemos a hacer ejercicios que uno de sus compañeros me mandó para que haga. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Bueno. Sí, todo claro, gracias. Ya, gracias. Bueno, pasamos entonces a hacer, si se corta, chicos, por favor, después de 5 minutos se vuelvan a conectar, si es que pueden. Ya. Bueno. Nos dice, vamos a hacer ejercicios ahora sí. Primero, dadas las matrices, A igual a 3, 0. 4, menos 2, 1, 1, 2, 0, B igual a disculpa, compañera. ¿Sí? En la B es 2, 3. La primera, ¿cómo se dice? Primera columna y primera fila es 2. Sí. Gracias. Ya. Todo lo demás está bien. Creo que este está en uno de los. Bueno, es de su libro, pero como ustedes creo que no pudieron comprar, él lo subió a la plataforma. Sí. Ya. Gracias. Bueno, me confirma si pueden ver, por favor. Ya está un poquito más oscuro, creo. Está claro todavía. Ah, ya. Yeah. Okay.
Gracias. Bueno, nos dice, bueno, tenemos cuatro matrices de diferente orden y nos pide calcular cuatro incisos. Bueno, primero vamos a ver las matrices. Vamos a ver de qué orden son. La primera matriz, por ejemplo, la matriz A, ¿de qué orden viene a ser? Tiene dos filas y cuatro columnas, ¿no? Entonces vendría a ser de orden 2 por 4. Ahora, la segunda matriz B tiene cuatro filas y dos columnas. Entonces viene a ser de orden 4 por 2. Y la tercera matriz tiene cuatro filas y dos columnas también. Viene a ser de orden 4 por 2. Y la última matriz tiene orden 2 por 4, ¿no? Porque tiene dos filas y cuatro columnas. 2 por 4. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí vamos a calcular lo que nos pide. Solución. Inciso A. Nos dice 2 veces D menos A, todo esto multiplicado por la matriz B. Ok, nos pide resolver eso, pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nuestro análisis de forma, ver si cumplen las condiciones, ya sea de la suma y del producto, ¿no? Porque tenemos suma y producto. La suma, para la recta es la misma condición de la suma, ¿ok? Entonces vamos a hacer análisis de forma. Siempre, antes de hacer cualquier cosa, análisis de forma, ¿ya? ¿Qué tenemos? 2 veces D menos A multiplicado por B. Ok, entonces, 2 es un escalar, no tiene nada que ver. La matriz B, ¿de qué orden es? 2 por 4. Menos la matriz A, ¿de qué orden es? 2 por 4 también, ¿no? Y la matriz B, ¿de qué orden es? 4 por 2. Ok, primero vamos a hacer esta recta de acá. Sabemos que la condición de la suma o resta dice que el orden de ambas matrices tiene que ser iguales, o sea, el tamaño. Y vemos que 2 por 4 es lo mismo que 2 por 4, ¿no? Entonces, esta matriz nos va a dar orden 2 por 4. Bueno. Como son iguales,